esto, mucha de esa gente es gente voluntaria. Y como digo, también hay empresas detrás, es decir, si tú tienes un software que es libre, que te has bajado de internet, que lo has instalado y tienes problema, también vas a poder encontrar pues empresas que damos soporte y demás, ¿vale? Entonces, bueno, es una buena noticia, sobre todo a nivel de Bilbao, como ciudad referente de software libre para el 2013, va a ser una cosa muy potente, ¿vale? Va a venir, eso, ya llega un montón de gente de un montón de países. También está luego el Euskal Encounter, pero es más a nivel estatal, ¿vale? Hay más gente, evidentemente, en el Euskal Encounter, pero es 2 días o 3 días o 4, eso es una semana y demás, ¿vale? Y luego un poco también, en relación a otras experiencias de tecnologías libres, yo quiero comentar un poco también que sería, entre comillas, en cierto modo competencia a la del compañero de las foneras, el proyecto Gifinet. Vale, ¿qué es el proyecto Gifinet? Es una red que va también de Gifi, de Wi-Fi, pero es un poquito diferente de la red Phone, porque no hay una empresa detrás, ¿vale? Aquí el aspecto comunitario es súper importante. Entonces, un poco, la idea de Gifinet es una red de Gifi hecha, al final, por hombres y mujeres, o por empresas, o por comunidades, o por colegios, que estamos un poco por un montón de sitios. ¿Cómo funciona esto? Bueno, Gifi, para empezar, a nivel legal, que también preguntabais por ahí, es un operador reconocido ante la CMT. Entonces, si tú eres operador de telecomunicación legal, lo que puedes hacer es intercambiar tráfico entre operadores, ¿vale? Telefónica intercambia con Euskaltel y con todos los demás. Entonces, la idea es... Simplemente enseñaros un poco el mapa de la península para que veáis, aquí en el tema de Gifinet, la gente que está realmente en plan potente, es la gente de Cataluña, ¿vale? Entonces, esto es un poco distinto, porque el modelo es que tú te pones en tu casa una antena, si sabes montártelo, do it yourself, es decir, hazlo tú mismo, si no sabes montarlo, nos llamas a alguna gente que nos dedicamos a esto a nivel profesional, y de esa manera vamos teniendo una red, pero que la diferencia un poco con la de Ford es que no hay una empresa privada detrás, sino que la red la hacemos todos y todas, ¿vale? O sea, si yo comparto mi conexión contigo y tú compartes con el vecino y demás, al final conseguimos una red que es propiedad de la ciudadanía, ¿vale? Es un poco el origen de la red Gifi en Cataluña, porque un poco lo que les pasaba a ellos era, pues sobre todo en las zonas rurales, no tenían buenas comunicaciones de internet, se empezaban a montar el tema de las antenas wifi, y a cuenta de eso pues fue un poco que empezó todo el proyecto y hoy pues tiene más de 14.000 nodos, ¿vale? Bueno, he contado 1.000 cosas a la carrera y ya siento las prisas, pero... Si hay alguna pregunta rápida así, pues respondo, y si no, pues en el descanso. Vamos a seguir con el siguiente invitado, que es José Luis Ramoncillo, de Liga. Va a presentarnos Identibus. Bueno, buenos días a todas y a todos. Supongo que a mí será quien más le tocará correr. No, quedan dos todavía, o sea que espero que se conectan. Vale. Bueno, pues intentaré ir rápido para que haya espacio para todos. Bueno, soy José Luis de la empresa Ubica, no soy de Lecho, soy de Bilbao, pero bueno, tenemos mucha relación, evidentemente. Antes de hablaros del proyecto Identibus, lo que os voy a contar un poco es el tipo de cosas que hacemos para contextualizar un poco el proyecto. Bueno, como os he dicho, somos una empresa de Bilbao que nos dedicamos a realizar proyectos de comunicación social articulados en torno a procesos de producción audiovisual participativa. Y lo que queremos construir, bueno, son proyectos en los que tratamos de crear nuevas narrativas digitales, ¿no? Utilizando todo tipo de soportes de difusión. Nuestros objetivos, bueno, consiste sobre todo en capacitar a la ciudadanía para crear contenidos y que puedan contar sus propias historias y sus inquietudes. Aquí tengo un pequeño vídeo que, como no hay mucho tiempo, veremos un poquito de algunas experiencias que hemos realizado, porque también creo que sirve para contextualizar un poco el proyecto. No se oye, ¿no? No hay audio. El cable. Perdona.
era esto, ¿no? A mis 46 años jamás pensé aprender estas cosas, pero siempre es bueno aprender un día más que yo. Como dura un poquito más, pues vamos a ir más rápido. Bueno, siempre nos preguntamos que, o nos cuestionan qué es lo que hacemos, si hacemos periodismo, documentalismo o reporterismo. Y la verdad es que no tenemos una idea muy clara de lo que hacemos, pero en cualquier caso, lo que sí hacemos es mezclar un poco todos estos conceptos y todas estas formas de contar historias, ¿no? Hibridamos diferentes formas de narrar, pero también utilizando diferentes tecnologías. Y sobre todo, bueno, los proyectos siempre están orientados en el ámbito del desarrollo social, ¿no? Nuestra metodología de trabajo con la que realizamos estos proyectos se inspira con el nacimiento de la web 2.0. Nos planteábamos cómo desde el ámbito de la producción audiovisual se podrían utilizar los mismos conceptos, ¿no? Cómo podríamos hacer producción audiovisual participativa de una manera sencilla. Entonces también surge el concepto, al hilo del nacimiento de la web 2.0, del periodismo ciudadano, en el que bueno, se afirma, se dice que cualquier ciudadano es un potencial creador y generador de contenido. Y todo esto lo uníamos también con la utilización, esto estamos hablando del año 2005-2006, de que empezaban a aparecer teléfonos que incorporaban cámaras de vídeo. Uniendo todo esto, pues bueno, creábamos nuestros proyectos utilizando diferentes metodologías de trabajo, y son los ingredientes con los que hemos realizado Identibuz, que estamos realizando Identibuz de hecho. Identibuz, que lo nombrábamos o lo renombrábamos hace poco en otro evento, como un viaje a través de la identidad o de las identidades, y en el que pretendemos representar cómo se construyen las nuevas identidades a partir de la relación que se establece entre personas de diferentes culturas que viven en un mismo territorio, ¿no? Identibuz es realmente, bueno, es un proyecto participativo en el que queremos crear un relato compartido, ¿no? y mostrar también los retos y oportunidades a los que nos enfrentamos en nuestra relación con personas procedentes de otras culturas. También lo que pretendemos, el objetivo fundamental es fomentar la interculturalidad, tratar de articular dinámicas participativas, poner en relación a personas procedentes de diferentes culturas y que al final, bueno, desde su propio punto de vista puedan expresar su realidad y sus identidades. Identibuz nace hace un año y 15 días aproximadamente, a finales del mes de octubre de 2011, estábamos en el barrio de San Francisco, en Bilbao, y en el barrio de Muraría, en Lisboa, realizando el proyecto de forma simultánea, con el objetivo que os comentaba. Y el proyecto, para que os hagáis una idea de cómo desarrollamos este tipo de experiencias, os cuento un poco cómo son las fases. Los proyectos, la participación se articula a través de la selección de personas que participan en unos talleres de capacitación. En una primera fase nos ponemos en contacto con el tejido asociativo de los barrios o de los territorios en los que queremos actuar. De esa relación, pues bueno, surge una serie de participantes, habitualmente buscamos entre 15 y 20 personas para que participen en los talleres. En esos talleres les damos la capacitación técnica y teórica para realizar proyectos documentales. Se articula también un pequeño guión o una estructura de contenidos en los que se identifican actividades de los territorios y personas que nos puedan dar su opinión sobre la temática dentro de cada uno de estos barrios. Y una vez desarrollado todo este trabajo, se divide esos grupos en subgrupos de cuatro personas, que a su vez salen a grabar por la calle, ¿no? Con teléfonos móviles. Durante 3-4 días salen a grabar lo que se ha planteado en los talleres, y al final del proceso, de la fase 2, recogemos todo el material y editamos distintos productos audiovisuales, ¿no? Y al final, bueno, aquí tenemos un montón de cifras del resultado del proyecto, pero en definitiva, al final lo que produjimos fueron 3 documentales, 2 de ellos realizados con las imágenes grabadas por los participantes, el de Muraría y Lisboa, y luego hay un otro documental que recoge la experiencia grabada por nosotros, en el que se unen las dos experiencias. Todo esto, que no lo he puesto aquí, me falta una cosa, bueno, se difunde a través
del sitio web del proyecto, identibus.org, donde están todos los materiales colgados en 4 idiomas y se pueden descargar, tienen licencia Creative Commons. Y también el desarrollo del proyecto se fue narrando a través de la página de Facebook del proyecto, y también los contenidos están disponibles en nuestro canal en Vimeo. Durante este año 2012 nos planteamos, bueno, adaptar la experiencia y hacer un proyecto, bueno, al que denominamos Identibus Euskadi, en el que queríamos crear un mapa de experiencias de cómo se vivía esta realidad relacionada con la inmigración en distintos territorios del País Vasco, ¿no? A partir de ahí, bueno, redefinimos el proyecto y nos pusimos en contacto con distintos municipios. El primero que se apuntó fue Lecho. Hablamos con el área de inmigración del municipio y, bueno, mostraron mucho interés, llegamos a un acuerdo para realizarlo, y también con la comarca de Tolosa de Lié y con Ermua. El proyecto ya se ha realizado en Lecho. Las dos primeras semanas del mes de octubre hicimos los talleres y las grabaciones, Tolosa de Lié también, y Ermua está ahora a punto de finalizar. Y hoy, como primicia y estreno mundial, tenemos las primeras imágenes de lo que será el documental que vamos a realizar en Getxo en torno a Identibus y la convivencia entre personas de diferentes culturas. Yo, antes de venirme, pues me lo he planteado, es difícil tomar una decisión. Mi motivo fue totalmente económico. Pues me trajo acá a estudios. Lo primero es una novia, los amores, es verdad. Porque justo tenía una prima. Mi hermano estaba aquí. Primero vino mi marido. ¿Dónde estaba mi hermano? Y por cuestiones de trabajo de mi padre, pues lo trasladaron a un proyecto particular aquí en Bilbao y decidimos, pues, toda la familia venir a acompañarlo. Hace unos 10 años acá, por ejemplo, en Getxo, hay mucha gente de fuera, dígase gente colombiana, boliviana, ecuatoriana, peruana. Si en este momento todos los extranjeros que residen en Getxo y que trabajan para nuestra sociedad en una especie de novela de ciencia ficción desapareciera, indudablemente se produciría un enorme colapso. Bueno, esto es un pequeño avance. El resultado final del proyecto será un documental entre 10 y 15 minutos y una selección de entrevistas de todo el proceso. Esto es todo. Bueno, son las 12:30 del mediodía, es la hora en la que nos podríamos ir a tomar algo. Lo vamos a hacer de forma virtual porque el siguiente invitado es Eduardo Elorriaga, cofundador de Hermeneus.